Salud, vecinas. Salud, veïnes i veïns. Salud, veïnes. Salud, salud, vecinos. Salud, veïns. Salud, vecinos. Salud, veïns. Salud, nova. Salud, vecinos. La millor terreta del món. Hoy estamos en Mutxamel, a tiro de piedra de Alicante, al lado de San Juan, un pueblo de unos 26.000 habitantes. ¿Por qué tenemos que venir a Mutxamel? ¿Por qué tenemos que conocer Mutxamel? Pues por mil motivos. Deportivamente tenemos un campo de golf como no hay otro igual en toda la nación. Tenemos un aeródromo que quien quiera tirarse por los aires se puede tirar. Tenemos a nivel cultural infinidad de cosas, como sus grandes fiestas de moros y cristianos, su iglesia, sus palacetes, sus lugares culturales, un parque donde hacen unos conciertos que yo soy asiduo a ellos, precioso, y cómo no, su gastronomía de tomates, de habas, de pan, alto pan, que las panaderías muchas son, la Virgen de Loreto, patrona de Mutxamel. Y como decíamos antes, que de aquí hacemos un llamamiento a sus autoridades, Sebastián, su alcalde. El tomate y las habas, las faves de Mutxamel, hay que buscarle la DO de aquí, que son auténticas y buenísimas. Esto lo vamos a ver hoy, gastronomía, terreta gourmet en Mutxamel, porque això es mel. Thank you.
restaurante Venta Diego de Muchamel es una empresa familiar que lleva más de 160 años de historia. Se trata de uno de los restaurantes más antiguos de la provincia de Alicante, con una gran tradición en la cocina mediterránea. Un ejemplo de constancia, esfuerzo y unión, ya que se mantiene abierto en manos de la misma familia, y puede decir con orgullo que es el más antiguo de esta localidad alicantina. Popular, entre otras muchas cosas, por sus productos de proximidad y gran calidad, y su ambiente cálido y acogedor. Y entramos en el restaurante Venta Diego. Venta Diego es un alma mater de aquí, de Muchamel. Y estamos con Vicente. Hola Vicente, encantado. ¿Qué tal? Aquí, pues mira, preparando aquí el pan de aquí de Muchamel. Madre mía, qué pan. Esto es una maravilla. Esto es además muy típico de Muchamel, el tomate de Muchamel. A falta de las habas, que la haba no es la época ahora de las habas, pero que todo llega, y además las habas es algo un poco exquisito, las habas y el tomate. Al igual que el pan, es algo muy típico, muy localizado aquí en Muchamel, y lógicamente está exquisito. También tenemos los salazones, el capellán, ¿verdad? Que ahí hacen mucha pericana. El pan, pericana, muy bien. Porque aquí lo que mueve mucho también, además, es las chuletas, ¿no? Las chuletas a la brasa y las tortillas y los salazones. Qué bien, qué bien. ¿Y qué vamos a hacer hoy de plato en hoy la cocina? En la cocina nos ha preparado Auri una tortilla de patatas de aquí, de huevo de aquí de Muchamel, aceite de aquí de Muchamel, todo de aquí de Muchamel. Y una curiosidad, Vicente, ¿cuánto tiempo lleváis aquí? Porque yo desde que era pequeño esto lo conozco. Tampoco te lo podrá decir, pero 89, 80, pero 160 años. Por ahí. 160 años, atención, 160 años aquí en Muchamel, dando de almuerzos, de comer a toda la gente de aquí, de paso, porque yo sé que aquí vienen mucha gente de toda la provincia a probar vuestra exquisitez que hacéis aquí. Sí, aquí, señor, qué alegría. Pues lo que me apetece es irme a los fogones a ver a Auri y hacer esa tortilla de patata. Ah, pues vamos, si queréis. Que además es patata de aquí, ¿verdad? Sí, huevos vuestros, o sea que vamos, porque a mí me da la sensación que va a ser algo exquisito. Vamos. Estamos en los fogones de la Venta Diego. La directora de armas es Auri, que nos va a hacer hoy una tortilla de patatas. Una tortilla de patatas con estos ingredientes. Sí. No nos hacen falta nada. ninguna locura más. ¿Y qué tienen de peculiar estos ingredientes? Pues porque veo huevos, patatas y aceite. Pues simplemente con eso una tortilla de patatas. Quizás será porque la patata y los huevos son de aquí. Puede ser, porque sí. Son sí, de aquí, sí, de la huerta de Muchamel, sí. Porque los huevos tenemos ahí a las cuatro gallinas poniendo huevos. Esto es lo bueno, que te cogemos producto local, producto nuestro, que es lo bueno. Auri, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una tortilla de patatas. Ahora cogeremos, pelaremos las patatas, las haremos a trocitos pequeños, las freiremos con aceite de oliva y cuando esté ya, que la veamos que está ya frita, pues nada, haremos la tortilla. Venga, yo estoy loco ya por hasta probarla. Ahora, por el primer paso, vamos a pelar las patatas. ¿Cómo cortas la patata, Auri? A taquitos pequeños. Muy bien, a taquitos pequeños. Algunos las cortan de una forma, otros de otra. Aquí a taquitos. A taquito, a veces, pues si tengo la máquina, pues la hago a larga. Muy bien. Como si fuera una patata frita y la frío. ¿Dos huevos? Sí. Ahora batimos los huevos. Que según la tortilla, lógicamente, lo grande que sea, pues le ponemos más huevos o no. Altos huevos de aquí, de Muchamel, gallina muchamelera. Y le echamos un poquito de sal. Ahora le ponemos, ¿no? Ahí la patata. La patata. Todo aquí dentro. Y de aquí todo lo vamos a meter en la sartén. Ya una vez todo mezclado, tanto la patata como el huevo, como su sal, lógicamente, la ponemos en la sartén. Además, esta tortilla de patatas va con aceite de oliva. Exacto, yo la frío con aceite de oliva. Aceite de oliva, potente. Un aceite, sí, aceite de oliva, muy bueno. Sí. Ahora estamos friendo la patata. Y a continuación lo mezclaremos con el huevo.
La patata se nota que está bastante mal batida, ya está cogiendo su color con el aceite. Con aceite y esos de oliva, calores sí. Que le llegan desde abajo. Y ahora a continuación, ¿qué hacemos, Auri? Pues ahora a continuación lo mezclaré con el huevo. Le ponemos el huevo entonces, ¿no? Para que coja... Sí, lo mezclo todo. He hecho la patata y lo mezclo ahí con el huevo. Se mezcla todo. Sí. Muy bien. Remuevo bien la patata con el huevo. Si, yo no sé si ya así se podría meter un poquito de pan y mojar. Un poquito de pan y mojar, sí. Vaya. Esperemos que salga bien. ¿Y esta es de las tortillas de esas que luego hay que darle la vuelta? Sí, sí, sí. Miedo me da. Yo siempre que doy la vuelta, alguna patata se me dispara. Sí, sí. Ahora la dejo unos cuantos minutos a fuego lento. Sí. Y ya se va haciendo. Ahora a continuación le vamos a dar la vuelta. Le añado un poquito de aceite para que no se me pegue y la vuelvo a añadir otra vez. Bueno, Auri, esto estoy viendo que ya está cogiendo sí. Su colorcito. Aunque llevemos mascarillas, me llega el olor. Sí. Así es que ya tengo ganas de meterle mano a esta tortilla de patata tan, tan famosa aquí en Mochamel. Tan famosa, sí. Pues esta tortilla de patata, como habéis visto, el proceso que tiene y todo, ha estado utilizando bastantes herramientas útiles de cocina que lógicamente Tescoma proporciona, tanto el pelador como patata, como el batidor de huevos, incluso las sartenes para hacerla. Y si esto ahora lo coges, te lo comes y abres una botellita de Alicante, vinos de denominación de origen de Alicante, pues alto amigo, nos faltaría un poquito de pan de nuestras panaderías de Loreto, que es la virgen de aquí, de Mochamel. ¿Por qué hay que venir a la venta, Diego? ¿Qué hay que comer? ¿Qué hay que probar? ¿Qué fiesta hay aquí cuando uno entra? Aparte de ver todo ese bodegón. Por aquí la fiesta que ya te he dicho antes, aquí lo típico de toda la vida son las chuletas a la brasa, las tortillas. Que las conozco yo, las chuletas esas. Las salchichas de aquí de Mochamel. Qué buenas. Exquisitas, bueno, lo reconozco. Y lo único que nos va, ahora no en la época, las gabas. Que las gabas son ya el toque final. Con los faves y el estumaque. Y el tomate. El tomate. La tollina de zorra, la hueva, la muchama, todo eso es. Y el capellán para hacer esa pericana tan exquisita, ¿verdad? Y mucho pan. Pan, sí. Eso está bien. Lógicamente regaremos con un vino. Hombre, Eli, nuestro camarero de la venta, Diego, que nos trae la tortilla. Eli, muchas gracias. Vamos a probarla enseguida. Lógicamente esto con un buen vaso de vino de aquí de Alicante, que no tiene que envidiar a ningún deo de España, pues entonces vamos a probar esta tortilla. Venga, vamos, y nos la vamos a comer entera. A ver, dame aquí el platico este y a probar. Qué bueno. ¿Tú has almorzado ya o todavía no? No, yo aún no. Tú almorzas más tarde, ¿no? Sí, un poco más bueno, tarde. Bueno, pues nada, vamos a probarla. Para probarla, tenemos... A ver cómo está por dentro, si está hechita, sí que tiene pinta de hechita. A ver. Especial. Esto es mel. Esto es mel, como mucha mel. Esto es mel.
Nos hemos comido la tortilla de patatas de la Venta Diego, con mucho pan y algún tomatito también nos hemos comido. Y ahora venimos a Bonalba Golf, también en Muchamel. Vamos a ver qué nos preparan dentro en este restaurante. El restaurante Bonalba Golf está situado en un entorno privilegiado de la provincia de Alicante. Rodeado de naturaleza, se puede disfrutar con amigos y familias de platos gourmets elaborados con productos típicos de la terreta. Cuenta con una trayectoria de 5 años que ha permitido posicionarlo como uno de los restaurantes referentes de la zona. En estos salones se puede disfrutar durante todo el año de unas temperaturas envidiables que, junto a su inmejorable gastronomía y atención al público, lo convierten en un lugar idóneo para disfrutar de momentos inolvidables con los tuyos. Golf, que aquí su directora es Yolanda, que nos está esperando. Yolanda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Me alegro de poder saludarte y venir a vuestras instalaciones. Muy bien, gracias. Bueno, un campo de golf de los mejores que podríamos decir incluso en España. Sí, aquí, de los más antiguos de la zona de la Costa Blanca, con 25 años de historia ya. Qué bueno. ¿Y qué tipo de gente viene aquí? ¿Viene mucho extranjero, mucho nacional, mucho de aquí, de la provincia? Bueno, el turismo extranjero es el principal cliente nuestro de visitante. Luego tenemos a nuestros abonados, que son los que vienen todo el año, que son la mayoría nacionales y alojados aquí, claro. Y bueno, esto es un campo de golf, pero también es un restaurante, hacemos eventos y estamos abiertos a todo el público. O sea, que me dices que no hace falta que yo sepa jugar a golf para venir aquí, sentarme en unas mesas de aquí del restaurante, disfrutar de las vistas tan estupendas que tenéis. Y bueno, la verdad es que aquí que se oye pajaritos, bueno, algún golpe, ardillas, ¿no? De bola, ¡pam! Nada, pero esto es un oasis en la provincia de Alicante, que está muy cerca del mar, muy cerca de la ciudad, y entras aquí, es como un entorno muy natural, tenemos una fauna de ardillas, de patos, gansos, tenemos de todo qué por bien, aquí. Qué bien, bueno, que disfrute. Y después de la pandemia habéis, notado una creciente recuperación, va viniendo la gente. Sí, desde el mes de agosto ha sido una situación un poco chocante porque no esperábamos esta afluencia de gente. Qué la alegría. Gente tenía muchísimas ganas de volver a viajar, de volver a jugar al golf y salir, de cenar, comer. Entonces sí, nos ha sorprendido mucho el boom otra vez y estamos muy contentos de poder decir no hay sitio para jugar o no hay sitio para comer. Cosa entonces que, volver a decir eso es maravilloso. Cosa que nos alegra, Muchamel, sí. Cosa que nos alegra, campo de golf, gastronomía, disfrute, naturaleza. Ahora vamos a ver a Ricardo, que es el que lleva, ¿verdad? Sí. Todo el tema del restaurante. El restaurante, ¿no? Es el encargado del restaurante y os explicará pues la clase de eventos que hacemos, bodas, cenas de empresa ahora que vienen otra vez y os explica los menús que tenemos y demás. Pues nada, vamos allá. Muy bien. Estamos en el restaurante, vamos a ver a Ricardo, que es el que dirige todo esto. Ricardo, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, Fernando. Qué alegría, gracias por atendernos. Pues hablábamos con Yolanda, de la directora, sí, sobre todo lo que es el golf, el campo de golf, el público que tenéis. Y bueno, queríamos saber un poco todo este salón tan maravilloso, tan grande, cómo lo llevas, cómo estás ahí de liado. Pues bien, la verdad que con eventos casi diarios, ¿vale? 2-3 semanales, ahora mismo estamos con comidas de grupos de golf, después ya hemos abierto los menús de las comidas de empresa y de Navidad, y la verdad que muy bien. Pues ya estamos dentro de la cocina con Mariano, jefe de cocina. Nos va a hacer algo, no lo sé, aquí veo muchas cosas, pero que me diga. Oye, por cierto, vaya cocinorro tienes, ¿eh? Sí, grande. Yo si tuviera esta cocina, un huevo frito lo haría con puntilla, ¿eh? Sí, por lo menos. Hombre, muy bien, el huevo con puntilla siempre. Dinos qué tienes bueno, aquí. Bueno, aquí vamos a elaborar un arroz de secreto ibérico y boletus. Tenemos el secreto aquí ya cortado, el boletus y las setas hidratadas, un buen arroz y la salmorreta. Y como no, un buen caldo, un fondo, si no, sin el buen fondo no. Porque los arroces de aquí, que son muy peculiares y para mí son los mejores del mundo, todos los que hacemos en nuestra provincia, es importante
el fondo. Claro que sí. Y es sin, importante sin la salmorreta, fondo, ¿verdad? Exactamente, sin un buen fondo no sale un buen arroz, está claro. ¿Aquí qué tiráis? ¿Arroces a lo bestia? Aquí mucho, sí, mucho arroz. Y de todo tipo, porque de aparte todo, de tenemos... este me imagino que haréis 40 arroces, sí, más. Sí, sí, a banda, magro con verdura, de pulpo y ajete, de bogavante, arroz negro, fideuá, señoret, alicantino, madre este mía, de secreto y boleto. Y bueno, me da miedo este programa, me da miedo este programa porque me voy a poner ceporro de tanto comer. Vamos allá, ¿qué hacemos ahora entonces? Bueno, ahora vamos a ir y allí al fuego y vamos a elaborar el arroz con todos estos ingredientes le que hemos seleccionado. Le ponemos todos los sí, ingredientes. Se pone primero, se saltea el secreto con las setas, agregamos el arroz, la salmorreta y por último el caldo. Y a lo que a mí me apetece, ¿qué tardaremos para comer? Esto nada, esto tardamos 18 minutos. 18 minutos que voy a estar ahí esperando. ¡Vamos allá! Arrancamos con el comienzo muy de bien. Este arroz. Entonces... Vale. Lo primero que hacemos, ponemos el aceite, que es un aceite que tenemos ya del sofrito de del ajo y la salmorreta. Ponemos el secreto. Que se sofría bien, sí. Secreto. Secreto ibérico. Secreto ibérico, sí, sí. Ya, ya, ya. Por lo que veo, todo lo que estás poniendo en este paellero está todo como medido, ¿no? Sí, exactamente. Tiene cada cantidad de arroz, cada raciones tiene su medida. O sea, que no vale si no... como hago yo las cosas, ¿no? Que yo cojo y empiezo a echar y... No, porque esto si pones mucho... Con mucho arroz, poco caldo, no te sale. Tiene si todo su proceso todo... y sus cantidades. Exactamente. Ahora ponemos los boletos. También saltearlo un poquito. Vale, hago poco. Se va el arroz. Ahora mismo echamos el arroz, que son 100 gramos por persona, ponemos nosotros. ¿Vale? Que claro, vemos así el arroz, que parece que sea nada, pero claro, hay que acordarse que el arroz se hincha, chupa, luego hidrata y luego con verdaderamente, el caldo y... efectivamente, no es lo mismo. Y la salmorreta, este paso es importantísimo. Importantísimo, porque importantísimo. Aquí va mucho sabor. Y una vez que lo tenemos ya saboreado, ahora ya lo tenemos, y entonces le agregamos el caldo. Siempre echamos... tiene que estar el caldo bien calentito. Y sí. La paellera caliente. ¿El caldo a razón de las personas sí, que sean también o...? El doble de caldo por el arroz que se ponga. Qué bien. ¿Y ahora cuánto tiempo? Ya lo verá, tenemos todo, aquí, ¿no? Aquí, una vez que está mojado el arroz, pues lo dejamos aquí a fuego alto al principio, luego sí. Le bajamos sí. Y son 18 minutos. O sea, 18 minutos que el comensal en este caso se puede ir haciendo el aperitivo mientras va terminando va comiendo y cualquier meterle otro mano plato arroz. De los que tenemos... en carta. Venga, 18 minutos, que tengo hambre. Quiero probarlo. Vamos allá. Bueno, pues aquí ya lo tenemos casi a punto. Vale, aquí está mi losito. Lo podemos dejar un minutito más, lo dejamos seco. Además, cuando repose, secará un poquito más. Y aquí ya está finalizado el arroz, para que lo pruebe. El aspecto es brutal. El aspecto es brutal. Como sea el sabor, igual que el aspecto y esa textura, ya, señores, yo... ¿Tú también vas a comer? No sé si comérmela yo solo, ¿eh? Come tú, luego yo me vamos a ver. Hacer otro. Pues ya estamos aquí con Ricardo, que ahora nos traerán ese arrocito de secreto y boletus, que se me sale la baba. Y bueno, ya podéis ver el entorno que tenemos, o sea, el lugar es... brutal, paz, tranquilidad, pajaritos, algún cochecito eléctrico se oye también, ¿verdad? Sí, Ricardo. Correcto, correcto. Pero bueno, creo que nos vamos a pegar un manjar ahora mismo. Un homenaje, ¿sí? Un homenaje. Bueno, ¿verdad? Por supuesto. Por a ver supuesto. Si viene, a ver si viene Mariano. Mira, aquí lo tenemos ya. ¿Qué tal, Mariano? Bueno, ¿ha terminado bien, Mariano, el arroz? Sí, wow. Bueno, mira. Qué bueno. Qué aspecto, por favor. ¡Qué aspecto! Vamos a probarlo. Por supuesto. ¿Vas a hacer los honores? Vaya, vaya. Coge la servilleta. ¿Eh? Deja, acércame el plato. Que sí. Te voy a separar un poquito. Mira, mira qué claro que sí. ¡Qué bueno!
ya este aroma que hace, este olorcito que hace, ya te está invitando a comer. Si a esto le añadimos una copita de vino de la denominación de origen de Alicante, cualquiera, de cualquier lugar de Alicante, se multiplica ese sabor que tiene el arroz. Vamos allá, voy allá. Dale, primero, arrocito solo. Primero quiero probar el arrocito solo. Consistente, con sabor, fuerte, me encanta. Y ahora voy a probar el boletus. Oh. ¿Qué más que decir? Con ese huevo llega. Brutal, brutal. Yo me quedo a comer. Por favor, lo siento, pero este manjar no me lo pierdo. Gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. A ti. Y gracias a Mariano.